Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 12, Los dos primeros cónsules. La semana pasada vimos, por fin, el fin de la monarquía. Vimos cómo Tarquinio el Soberbio se quedó afuera de la ciudad cuando salió a buscar a sus tropas para apaciguar la revuelta iniciada por Bruto y Colatino. Sin soldados y sabiendo que las puertas de Roma seguramente le estaban bloqueadas, tanto él como su estúpido hijo Sexto se fueron al exilio. Hoy vamos a ver cómo le fue con ese exilio y qué pasó dentro de la ciudad durante aquellas primeras horas de Roma liberada. La primerísima orden del Senado fue proclamar a Tarquino enemigo del Estado, y que Roma jamás volvería a ser gobernada por un rey. Tanto el rey como su esposa Tulia nunca podrán volver a la ciudad, y aquí quiero añadir que Tulia recibió un lugar muy especial en la memoria de la gente de Roma como una persona non grata. También recibió una maldición de parte de los augures de la ciudad, particularmente porque fue ella la que terminó de matar a su propio padre décadas atrás. Como segundo acto, el Senado votó por los dos hombres que deberían manejar los destinos de Roma por el primer año de la República. La elección fue un tanto alborotada, pero los senadores no necesitaron demasiado tiempo en decidir que Lucio Tarquinio Colatino y Lucio Junio Bruto fueron los dos primeros cónsules. Lucio Tarquinio, porque fue su esposa la que se mató frente a su propio padre, marido, y a Junio Bruto, llena de vergüenza después de la violación. Y Junio Bruto, por sus acciones cuando era la hora de unir fuerzas en contra del rey, dentro y fuera de Roma, y por convencer a las tropas en contra del rey. Hay que mantener en cuenta que Junio Bruto también era el mandamás de los famosos céleres en aquellos tiempos, lo que resultaba en una doble ventaja para el Senado tenerlo como un aliado. Pero eso también le hizo el trabajo de convencer a las tropas mucho más fácil. Y aquí les quiero dar una gran alerta roja, que no sé si se dieron cuenta de esto. Ambos cónsules eran parientes del rey. Lucio Tarquinio era primo de Tarquinio el Soberbio y Junio Bruto era su sobrino. Pero estos dos cónsules no gobernarían Roma por mucho tiempo. En realidad, lo harían por menos del año por el cual fueron elegidos. Ok, vamos a ver esto en un minuto porque primero vamos a la palabra de la semana. La semana pasada tuvimos la palabra op. Op es una palabra que tiene varios significados en latín. En realidad, la palabra op puede ir sola, como tal, o puede convertirse en un prefijo de otra palabra, en cuyo caso se convierte en un modificador de la palabra en cuestión. Veamos un par de ejemplos donde op viene solo. Op industriam significa a propósito. Al parecer aquí la palabra industriam no tiene relación con industria alguna, sino con el hecho de que alguien crea una situación con cierto propósito, o sea, industriosamente. Op industriam. Otro ejemplo es op eam causam, lo que se puede traducir como por tal causa en latín. Op eam causam. Ahora, a veces op viene como un prefijo de otra palabra, y aquí tenemos un montón de ejemplos en castellano. Obstruir, obstáculo, obligación, obvio, obstinado y tantas palabras más. Bueno, obelisco no es una de esas palabras. Casi en todos los casos, el prefijo ob viene a significar en contra de algo o alguien. Un obstáculo está puesto en contra de los que tienen que pasar por alguna ruta. Obstinado es aquel que se pone en contra de la opinión de otros. Obligación es un deber en contra de las ligaduras, por ende ligación, por las cuales uno puede sentirse atado. ¿Ve la lógica ahí? Bueno, ahora vamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es pingüis. P-I-N-G-U-I-S. Como siempre, puede ver el significado en mi sitio web en www.abelak.com/roma o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección, www.abelakay.com/roma. Pero esta vez les voy a dar otra opción, elcuentoderoma.com, porque hace dos semanas compré este dominio web y ahora está instalado en mi servidor apuntando al mismo sitio. Así que desde ahora
lo voy a hacer mucho más simple. Vaya a elcuentoderoma.com y lea las transcripciones del episodio ahí mismo. También va a encontrar un par de sorpresas en el sitio y espero que le guste el diseño en general. Finalmente también les tengo que anunciar algo. Cada 13 episodios voy a hacer un vuelo de águila sobre Roma y sus regiones adyacentes. Y eso significa que cada 13 episodio va a ser un poquito más largo porque vamos a hablar de lo que voy a llamar el Estado de la Unión, al mejor estilo del discurso anual del presidente de los Estados Unidos. Así que el episodio 13 se llamará El Estado de la Unión, año 509 a.C., porque en este momento ese es el año en el que nos encontramos en nuestro cuento. Cada 13 episodios, sea donde sea que estemos en el hilo del cuento, tendremos un episodio llamado El Estado de la Unión. Durante este próximo episodio vamos a ver qué andaba pasando a esa misma hora en Egipto, Grecia, Dalmacia, España, Galia, Germania, las Islas Británicas, Cartago y Asia Menor. Y si tenemos tiempo, veremos un poco de India y China también. Después de eso, episodio 14, volvemos a El Cuento de Roma propiamente dicho. ¿De acuerdo? Ah, ¿y por qué cada 13 episodio? Bueno, la respuesta la van a oír el episodio que viene. Ahora volvamos a El Cuento de Roma, que nuestros dos senadores electos ya están con miedo que nos hemos olvidado de ellos o que cambiamos de idea y no los queremos más. En realidad, eso fue exactamente lo que le pasó a uno de ellos al muy poco tiempo de haber sido elegido cónsul. Aunque Colatino mismo había sufrido a manos del rey y a pesar de que él mismo había traído el inicio de la república, pronto fue rechazado por aquellos que no querían ver a ninguno de los tarquinios ostentando el poder de Roma. La gente tenía miedo que ansias por poder corría por las venas de la familia de los tarquinos y Colatino se quedó estupefacto cuando Bruto, su colega y primo, hizo un llamamiento a su renuncia. Colatino se negó primeramente hasta que su suegro, Lucrecio, sumó su voz a la de los demás. Ante el temor de lo que le pudiera pasar si se negaba a la demanda popular, Colatino renunció al consulado y se exilió en Lanuvium, una localidad 32 kilómetros al sureste de Roma. El Senado se volvió a reunir, esta vez para votar al sucesor de Colatino. Votaron por un senador que muy pronto se convertirá en el símbolo de libertad y en un amigo del pueblo. Estoy hablando de Publio Valerio Publicola. Estudiantes de historia norteamericana reconocerán ese nombre casi de inmediato, creo, por el nombre de Publio, que muchas veces fue adoptado como un seudónimo de patriotas estadounidenses durante y después de la guerra de independencia de los Estados Unidos en contra de Inglaterra. A nosotros, por supuesto, nos viene más a la mente el significado del origen latín de esa palabra, es decir, Publio en relación a la palabra público o servicio público. Publio Valerio Publicola fue cónsul de Roma 3 veces más después de esta primera vez. Y hablando de eso, quiero hacer 2 muy breves comentarios al lado en cuanto al Senado romano. 1. En Roma, los senadores eran elegidos el día 15 de marzo cada año, hasta el año 222 a.C. Después de ese año, comenzaron a ser elegidos el 1 de enero. Pero antes del año 222 a.C., las fechas variaban terriblemente. Y además, acordémonos que todavía nos quedan unos 120 años de tinieblas debido al asunto de los libros quemados por los galos en el año 390 a.C. Así que aguante, mi amigo. Y 2. Como el Senado siempre votaba por 2 senadores, uno era llamado señor y el otro era llamado el junior o junior. Esto no significa que uno le podía dar órdenes a otro. Esto simplemente era para darle una idea de reputación, de antigüedad y de experiencia a los ciudadanos romanos y a nosotros también, como estudiantes y amantes de historia romana. Ok, apenas Publio Valerio asumió el poder, él creó 2 leyes nuevas que el pueblo de Roma amó con toda intensidad. Como primero, Publio anunció que ningún hombre podía hacerse rey de Roma, y cualquier ciudadano romano tenía el derecho de matar a cualquier hombre que tratara de hacerse rey sin miedo alguno de repercusiones o venganzas. Como segundo, y esta fue una ley que aún hoy suena por todo el mundo,
se permitía a todos los ciudadanos de Roma apelar a un magistrado cualquier decisión hecha por una autoridad gobernante. En otras palabras, si una persona condenaba a otra persona, esta persona tenía el derecho de apelar la condena a un magistrado. ¿Opinión personal? Muy bien, Publicola. Te has ganado un lugar de honor en mi panteón personal de derechos humanos. Esta ley fue tan importante en los dos milenios siguientes que solamente la podemos igualar con otro de los símbolos romanos que fueron introducidos alrededor de esa misma época, las fasces. Originalmente las fasces era el emblema de poder militar de los reyes etruscos, pero fueron adoptados por los monarcas romanos. Tradicionalmente significan poder, por el haz de varas, la unión hace la fuerza, puesto que es más fácil quebrar una sola vara que quebrar un haz, y por el hacha, la justicia implacable sobre la vida y la muerte. Desde los comienzos de la República Romana, las fasces eran transportadas al hombro por un lictor, que acompañaba a los magistrados curules como símbolo de la autoridad y su capacidad para ejercer la justicia. En otras palabras, simbolizaban el poder de coerción y castigo, con el haz de varas para la flagelación y el hacha para la pena de muerte. Sin embargo, después de las leyes de las 12 tablas, ningún magistrado romano podía ejecutar sumariamente a un ciudadano romano. Además, dentro del pomerium, que era el límite sagrado de Roma, las fasces no llevaban el hacha, indicando que dentro de la ciudad los magistrados curules tenían derecho de castigar, pero no de ejecutar a alguien. Tan solo al dictador le estaba permitida la inserción del hacha. Puse una imagen excepcional en el sitio web de las fasces. Y digo yo, ¿por qué tanta música por un par de varas y un hacha? Bueno, imagínese esto. Hoy en día podemos encontrar las fasces en los siguientes lugares. En los iconos fascistas italianos adoptados por el gobierno de Benito Mussolini. En el escudo de Francia, desde que ha adoptado la forma del Estado republicano. Forma parte del emblema de la Guardia Civil Española, indicando su capacidad de vigilancia y de salvaguardia, muy similar al de los lictores romanos. Aparece en el Congreso de los Estados Unidos, flanqueando la tribuna del orador y a los lados de la frase "In God we trust", confiamos en Dios, así como en los pilares del trono de la escultura de Abraham Lincoln en Washington, D.C. Fue usado como símbolo de las revoluciones de Latinoamérica. Es usada como insignia distintiva del Servicio de Justicia Militar perteneciente al Ejército Mexicano. Fue adoptado por el Congreso de Cúcuta para el escudo de la Gran Colombia. Figura en el escudo de Ecuador desde el año 1830. Se encuentra en la fachada del Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Se encuentra en la fachada del Palacio de Tribunales de Justicia en Valparaíso, en Chile. Aparece en el escudo de la Policía Metropolitana en Montevideo, en Uruguay. Forma parte del escudo del Cuerpo Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas Españolas, rodeado por una corona de hojas de roble. Se puede ver en el escudo del Estado americano de Colorado, sobre el que se puede leer Unión y Constitución. Están esculpidas por pares en las cuatro caras de la base de la columna del Monumento a la Independencia de México, en el logo de la Policía de Noruega y Suecia. Ahora, volviendo a nuestro tema de Publio Valerio y Junio Bruto, aquí se vienen los primeros ataques en contra de Roma. Como a los meses de haber echado a Tarquinio el Soberbio, este atacó a Roma en una coalición de ejércitos de ciudades etruscas, especialmente desde Veges, que poco a poco se iban convirtiendo en el archienemigo de Roma. Las tropas se encontraron en las cercanías del bosque de Arcia, en una región perteneciente a Roma llamada Silva Arcia o Selva de Arcia. Decidieron que Junio Bruto ordenaría la caballería, mientras que Publio Valerio la infantería. Del otro lado de la batalla, un hijo de Tarquinio el Soberbio espió por sobre una colina y vio que el ejército de Roma tenía lictores en el frente, llevando las famosas fasces. Eso significaba que había cónsules liderando el ejército y el hijo le pasó esa noticia a su padre. Ante esa vuelta de eventos, los etruscos decidieron atacar en dos frentes, separando sus tropas entre los soldados de Tarquino y los soldados puramente etruscos. En un momento dado, los dos primos, Junio Bruto y Arrunte, hijo de Tarquinio el Soberbio, se vieron corriendo a todo galope uno hacia el otro con las lanzas bajo el brazo.
En el próximo episodio vamos a ver cómo esa corrida termina y quién termina metiéndole la lanza a quién. Pero, como el próximo episodio es un episodio de El Estado de la Unión, vamos a tener que esperar hasta el episodio 14 para ver cómo esa batalla, la batalla de la selva de Arcia, termina. Lo que también quisiera decirles es que se fijen cómo poco a poco la imagen de Roma empieza a salir de las nieblas. Roma, sitiada entre Etruria y las ciudades fundadas por los griegos en el sur de Italia, tuvo a ambas culturas como influencias principales en su historia. El derrocamiento del rey, que provenía de una familia etrusca, que a su vez provenía de un inmigrante del Corinto griego, es como una imagen microscópica del mundo macroscópico de Roma en sí. Cultura griega siempre influenció a los romanos, y la verdad es que todavía no sabemos todos los detalles de la influencia que los etruscos tuvieron sobre Roma. La semana que viene, el Estado de la Unión, 509 a.C. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.